Lo mismo pero en blanco. 48 comidas clase preferente. Ensalada de la estación, salmón o jamón crudo cortado finísimo. Por fin, aquí está el Víctor Alfa. Todo en orden. Si hubiera fallado, qué complicación. A envasar las comidas de nuevo. El encargado del catering mira si todo está en regla. Todo está en regla. El LH-730 podrá partir hacia Hong Kong. Ojalá nadie se haya equivocado en la cuenta, porque entonces habrá hambre allá arriba. Ningún avión ha tenido que volver. Tres carretillas elevadoras, desbordantes de comida y bebida, y pañales y maquinillas de afeitar, y tampones higiénicos y auriculares. Una verdadera tienda volante. A las 6 millones de piezas de un jumbo, se suman otras 50.000 para el bienestar del pasaje. Suben a bordo 100 carritos y 100 recipientes. La comida principal va al horno, cada cosa en su lugar. Por todas partes, comida apilada. A ver, ¿dónde está cada comida? ¿Y cuánto tiempo habrá que recalentarla? La clase preferente lleva un 30% más de comida. Así tienen para elegir. Lo que sobra irá a la clase económica, que en compensación lleva menos carga. ¿Alguien pasó hambre alguna vez? Que yo sepa, no. ¿Y también recibirá quejas por escrito? Sí, quejas o simplemente cartas de gente curiosa. Todo a bordo para un vuelo de 11 horas, con hambre, sed y tedio. Y algunas turbulencias, 2 horas antes del aterrizaje, así dicen. El LH-730 carretea hacia la pista 18 oeste, y lo pasado, pisado. ...360 toneladas en marcha, un coche restaurante volador. Por poco quedan en tierra los filtros de café. ¡A buscarlos, rápido! Y ya comienza el servicio. Solo despegar, y a este par lo venció el hambre, por razones sin duda celestiales. We have a Ramadan, we are Muslim people, you know. Es el Ramadán, somos musulmanes. No hemos comido durante 13 horas. Estamos sin comer durante todo el día. Entonces, un primer plato de comida enlatada. Miles de metros abajo, Moscú. La comida fría ya está caliente. Unos minutos de más en el horno y un drama en 4 actos. Carne como suela de zapato, quejas, informe a los superiores, búsqueda del culpable. Los de atrás pueden elegir entre pescado y gallina. Una relación de 60 a 40. Así lo dicta la experiencia. Asiento número 36H. Menú infantil. Osito de chocolate y jets de pavo. Pero Anton está cansado. No quiere comer. Ya comerá, asegura la madre. Siempre come todo. Sí, todos comen lo que se les pone delante. Aunque no faltan los quejosos. No es la primera vez que lo como. Todo tiene el mismo sabor. Me gustaría más variedad. Estaban buenos, pero no al dente. Sería mucho pedir. ¿Demasiado blandos?
Los que aquí se quejan generalmente no tienen ni idea, pero nosotras dos somos amas de casa, sabemos cocinar, conocemos estas cosas. A otros los desvelan otras preocupaciones. Después de todo, cada comida puede ser la última. ¿Le da miedo volar? Comiendo es menos. Me distrae. Entonces se la pasa comiendo. Como más que de costumbre. Un salmón olvidado sobrevuela Kazajstán. Hay que subir un piso para saber lo que es lujo. Primera clase, alimento del mejor. Carne de venado, de la cinta freidora, con guarnición para acabar con el hambre y salsa cremosa de maíz. Todo para el señor del número 83A. En primera se come cuando se tiene gana. Una experiencia de vuelo a la medida de cada uno, a un precio de $7,200. Claro, también se puede volar de Alemania a Hong Kong por $550, pero no así. Aquí hay de todo, o casi todo. No somos robots. Puede ocurrir que falte algo, una hoja de lechuga que se cae al piso o cosas por el estilo, que exigen de nosotras una solución creativa. ¿Por ejemplo? Bueno, sacar de otro plato una hoja de lechuga y partirla en dos para que ambos platos tengan al menos media hoja de lechuga. ¿Y qué pasa si el que tiene media hoja ve que el otro tiene una entera? Imposible. Los dos con solo media hoja de lechuga vuelan en asientos contiguos. Rostros satisfechos en el piso de arriba. Tres veces carne de venado, tres de res. También el queso tiene buena acogida. Volar en primera engorda de veras. Pasando el Himalaya, las preguntas toman un giro más particular. ¿Una vez que se comió todo, el avión vuela más liviano? Si se apuran a ir al baño, sí. La gallina ganadora absoluta en la clase económica. Nadie tocó el pescado. Quizás se debe a los muchos marineros filipinos. No les gusta el pescado. En el piso superior no solo se come y bebe a cuerpo de rey. También se puede dormir como en casa, con ropa de cama y camisón, y sin riesgo de trombosis, porque hay espacio para estirar las piernas. Los de los asientos 81H y K ya están acostados. En el rincón más apartado, ruidoso, estrecho y sofocante. Pero mejor acostados que sentados. 2 horas y media de respiro para el primer turno. Suele decirse que los auxiliares de vuelo son los enemigos naturales de los cocineros en tierra. ¿Algo anda mal? Pues los de allá arriba tienen la culpa, aunque no siempre. Hace 5 días me topé en Nagoya con un viajero asiático que estaba furioso. Había descubierto un largo pelo negro en su camarón. Y yo pregunto, ¿la culpa es nuestra? No podía ser un pelo suyo. Era negro azulado. Faltan 2 horas para llegar a Hong Kong. Desayuno. Y las anunciadas turbulencias. Nada grave, el avión apenas sí se bambolea. Las bolsas para el mareo están intactas. Lo esencial es que los pilotos no se mareen. Debajo, China. Y sobre las rodillas, el desayuno. La comida codo a codo tocó a su fin, y con ella la batalla del servicio. Hong Kong.
Esta vez, sin la arriesgada curva de aproximación, el viento se ha portado bien. Día de descanso en Hong Kong. Para la tripulación, no para el Victor Alpha. Dentro de una hora y media emprenderá el retorno a Alemania con nueva tripulación y comida fresca. Un relevo hecho en tierra, volando. Lleno o vacío, todo afuera. LSG Hong Kong atiende a 27 compañías aéreas, incluso a las competidoras de Lufthansa. Un solo jumbo diario de Alemania no da para vivir. Para el vuelo de regreso estaba previsto servir gallina, pero en Hong Kong no queda un solo gallo que cacaree. Todas las gallinas atacadas por un virus, pues entonces, cerdo. Se trabaja a toda máquina, atasco en la cinta transportadora y el avión de Varig que no aparece. Aquí solo interesan los cubiertos, lo comestible no cuenta, un mundo al revés, no así para el gerente. Esto fue importado libre de impuestos, no podemos venderlo, podría estar contaminado. Viajó 14 horas en el avión de Frankfurt. Al llegar ya no estaba frío. Nosotros mezclamos toda la comida, la que fue tocada y la que aún está intacta. Ya no puede usarse. El menú en acción invertida. Primero los pollos con lechuga. Después la crema de cassis con pera. El salmón con langostinos. El plato de quesos con uvas de primera clase. Todo va a parar al mismo contenedor. Y el osito de chocolate. El pequeño Anton no se lo ha comido todo. Y los mangos. Estos sí maduros. A la basura todo lo comestible. ¿Qué harán con todo esto? La basura es llevada al campo. Allí se la amontona para formar nuevos terrenos sobre los que se construirán casas. Hagamos una obra de bien. Dejemos algo en el plato. Ayudemos a construir el futuro de Hong Kong. Pasar hambre en el avión como una forma de ayuda inmobiliaria internacional. Pero, ¿entenderán esto los hacendosos cocineros de Frankfurt?